Es la competencia que tenemos por ley es garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos. Y si una delegación tiene 142 recursos en un trimestre, 142 recursos de revisión, no está dando acceso a la información. Nosotros no vamos a pagar juegos cuando hay muchas solicitudes de información, vamos cuando hay muchos recursos de revisión. Nosotros estimulamos que las personas, sean cual sea, como se dijo, desde un ciudadano simple a una pregunta sencilla, grupos organizados, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ejerzan este derecho, ¿sí? Nuestro problema no es, lo hemos presumido, al contrario, el número creciente de solicitudes que hay en el Distrito Federal, y seguiremos estimulando el ejercicio de este derecho. Pero lo que sí tenemos que hacer y corregir, y gracias, digamos, a estas políticas de poder estar, digamos, dando un seguimiento puntual, digamos, a cómo está el asunto y actuando a tiempo, hemos podido garantizar de alguna manera, porque de que obviamente las respuestas se den, digamos, con la calidad que la ley marca, y que no tengamos, digamos, que el recurrente pregunte, tenga que recurrir, etcétera, etcétera, porque sabemos aparte que no todos recurren. Y entonces habrá gente que con una mala suerte se quede satisfecha. Entonces, obviamente, este es un indicador que es muy importante, y lo que hacemos es actuar bajo la ley, ¿sí? Que no nos pide la ley. Garanticen el acceso a la información de los ciudadanos, ¿sí? Y esto es, para eso estamos aquí. Entonces, no somos apagafuegos, sino hacemos nuestro trabajo, ¿sí? Es nuestro trabajo estar, digamos, monitoreando esto y ofrecer los servicios que tenemos que ofrecer para mejorar las respuestas y mejorar el acceso a la información, que es capacitación, que es asesoría, también obviamente es un momento de evaluar para poder diagnosticar dónde están las cosas, medirlas y mejorarlas, ¿no? Entonces, creo, ¿y qué es lo que hemos hecho en los últimos 5 años?